Existe dos términos, el cual es importante poder diferenciarlos. Son dos términos que nosotros tenemos que saber que no corresponden al mismo concepto. La nefropatía diabética no es igual que una enfermedad renal crónica diabética, ¿no? Entonces, vamos a mencionar esa diferencia. Una nefropatía diabética se define por la afección renal en el paciente diabético, ¿no? Como también ustedes saben, se puede entender que una nefropatía diabética es una complicación de una diabetes mellitus o como una complicación a largo plazo, ¿no? Entonces, este término es un término genérico que en un principio incluye todas las manifestaciones renales secundarias a la diabetes. Obviamente que ninguno es específico, ¿no? Mientras que la enfermedad renal crónica diabética es la afección renal en el paciente diabético con estas características que les voy a mencionar. Con una proteinuria superior o igual a 300 miligramos día, que obviamente sea en ausencia de otra enfermedad renal, que se acompañe frecuentemente de hipertensión arterial y disminución de la función renal, y que la presencia de retinopatía diabética sea un criterio diagnóstico de la enfermedad renal crónica diabética, ¿no? Pero el hecho que no exista una retinopatía tampoco excluye o no hace que se pueda descartar un diagnóstico de nefropatía diabética. Entonces, como podrán ver, son términos o son, perdón, conceptos diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta características propias de la enfermedad renal crónica diabética, como estos tres puntos que les he mencionado. Bien, como factores de riesgo para que puedan llegar o desarrollar una nefropatía diabética, se toma en cuenta los siguientes. La hiperglicemia, obviamente como factor principal de una diabetes mellitus, ¿no? La hipertensión, el tabaquismo, una hiperfiltración glomerular, ya esto por un daño específicamente del riñón o un antecedente patológico renal que el paciente pueda tener. El tiempo de evolución es importante como factor de riesgo, tomando en cuenta que la nefropatía diabética es una complicación a largo plazo, ¿no? De la diabetes después de muchos años, o como podemos decir, es una complicación crónica de la diabetes. El estado de obesidad, la albuminuria elevada o la presencia de albúmina en orina que se va a ir presentando en valores altos. Las dislipidemias, que son factores importantes para poder desarrollar la nefropatía diabética. Y es importante también el factor genético, ¿no? Para que una persona pueda desarrollar la nefropatía diabética. Bien, entonces, para entender cómo ocurre esta enfermedad, vamos a hablar de lo que es la fisiopatología. En este entendido, la nefropatía diabética comienza a desarrollarse cuando existen cambios en la membrana glomerular, ¿no? Y estos cambios de la membrana glomerular son exclusivos cuando hay una disminución de su carga negativa, ¿no? Esta membrana glomerular para el transporte de todos los componentes que tienen que ir a través de esta membrana glomerular, entonces va a ser alterada, donde va a ser por una disminución de la carga negativa de ese nivel de la membrana glomerular. Y como consecuencia, va a existir un aumento del diámetro de los poros o el diámetro del filtro glomerular. Entonces, entendemos que en una primera instancia esto va a ir a suceder porque los poros se van a ir aumentando de diámetro. En lo que corresponde a lo que sería la fisiopatología, podemos mencionar acá que la diabetes en su factor principal de hiperglucemia va a llevar a un desarrollo de aumentar la presión intraglomerular, ¿no? Recordemos que esta afección se da principalmente a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces, el estado de hiperglicemia de un diabético, obviamente, va a hacer que la presión de filtrado glomerular esté aumentada, ¿no? Como consecuencia, como siguiente paso, esto va a llevar a aumentar la filtración de la albúmina, ¿no?
No olvidemos que ya ha existido un aumento de los poros en el glomérulo, por lo cual la albúmina o las proteínas van a ir a atravesar sin ningún problema, por lo cual se va a evidenciar en ese momento, en esta parte de la evolución, se va a ir a evidenciar lo que es la albuminuria, ¿no? La presencia de albúminas en orinas, en un rango de 30 a 300 miligramos sobre gramos o gramos o miligramos gramos de creatinina, ¿no? Entonces, este es un valor en orina, ¿no? Cuantificado en orina. O como también podemos tener nosotros a la mano la proteinuria mayor a 300 miligramos. Entonces, es donde más podemos nosotros orientarnos, ¿no? Para saber que un paciente esté en desarrollo de una nefropatía diabética. Entonces vamos a ver que una proteína de 24 horas va a poder presentar proteínas mayor a 300 miligramos. Como consecuencia, el aumento de la fijación de la albúmina va a llevar a que exista una glomerulonefrosis, ¿no? Esta glomerulonefrosis va a irse a desarrollar como una fibrosis intersticial y como consecuencia va a terminar en una insuficiencia renal crónica. Entonces es importante que sigamos esos pasos para poder entender cómo una enfermedad de este tipo, como una consecuencia de la diabetes, puede llegar hasta una insuficiencia renal crónica. Entonces vamos a ver cómo en su evolución natural, acompañado con la clínica, esta fisiopatología se puede entender, ¿no? Como podemos ver, existen cambios estructurales, ¿no? Aumento del grosor de la membrana capilar, expansión mesangial, o como habíamos mencionado o habíamos asumido, un aumento del tamaño o el diámetro de los poros, ¿no? Esto en este inicio va a existir, va a ser el inicio preclínico, ¿no? Esto ocurre alrededor de 2 años de inicio, en los 2 primeros años, ¿no? A medida que esto va evolucionando, en un entorno o alrededor de los 5 años, va a existir los cambios que ya habíamos mencionado en consecuencia, que es la aparición de la microalbuminuria, ¿no? Como inicio de disfunción endotelial. Sabemos que el endotelio de los glomérulos ha cursado con una alteración a nivel de su membrana, de los poros, entonces es que se va a ir a presentar como consecuencia una microalbuminuria, ¿no? A partir del periodo de los 5 años hasta los 11 o 23 años, como menciona, va a existir una nefropatía diabética temprana, como se llama, donde va a existir, donde van a empezar a manifestarse signos y síntomas, como ser la elevación de la presión arterial, la hiperfiltración. Ya no va a haber una microalbuminuria, sino va a haber, perdón, se va a mantener la microalbuminuria, ¿no? Este periodo se caracteriza por ser o se denomina periodo clínico, ya que empiezan a manifestarse más signos y síntomas, ¿no? Posteriormente, la nefropatía entra en un estado de nefropatía avanzada, como pueden ver, donde existe un aumento de los niveles plasmáticos de creatinina, ¿no? Como un factor o como un predictor de una. Como mencionábamos, en la evolución natural del desarrollo de una nefropatía diabética, en el periodo clínico es el periodo que se caracteriza porque ya van a aparecer signos y síntomas, donde vamos a poder obtener laboratorialmente, por ejemplo, vamos a obtener niveles plasmáticos de creatinina elevados, ¿no? La proteinuria elevada y la tasa de filtración glomerular que va a ir disminuyendo cada vez más. En un periodo de 20 a 30 años, vamos a poder encontrar un paciente con datos o con clínica sino sintomatología de insuficiencia renal, ¿no? Que prácticamente son las características que habíamos mencionado, creatinina elevada, proteinuria aumentada y la filtración glomerular disminuida. Obviamente todo esto va a ir a terminar en un periodo que se denomina insuficiencia renal crónica, ¿no? Bien, como otro cuadro para poderles presentar, tenemos este cuadro que quiero enseñarles, que corresponde a un resumen de la evolución de los estadios que corresponden en los años que abarca el desarrollo de esta enfermedad y el cuadro clínico presenta por cada periodo,
Y obviamente el pronóstico que en ese momento se tiene para el paciente, ¿no? Como podemos ver, esta nefropatía diabética se clasifica en cinco estadios o cinco fases, ¿no? Estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada estadio tiene un tiempo que abarca, ¿no? Principalmente son de años. Entonces, como podemos ver, la fase 1 o el estadio 1 de la nefropatía diabética se corresponde a cuando existe en esta fase hiperfiltración y además de hipertrofia renal. Estas características en una fase o en un estadio 1 de nefropatía diabética podemos encontrarlas cuando el paciente ya tiene la enfermedad, obviamente, cuando el paciente ya es un diabético diagnosticado. La clínica que va a presentar en este momento el paciente o en este estadio, en esta fase, va a ser el aumento de la filtración glomerular, ¿no? Hasta 160 mL minuto, aumento del tamaño renal, obviamente. Recuerden que hemos mencionado que va a existir una hiperfiltración, ¿no? Como consecuencia, un aumento de la tasa de filtración glomerular y vamos a entender que va a existir aquí poliuria, ¿no? Una fase poliúrica también mencionada. El pronóstico en este estadio corresponde que existe la posibilidad de que desaparezcan los cambios. Obviamente esto solamente va a ser un periodo, va a ser un estadio donde esto va a ir modificándose. En el periodo o en el estadio 2 de la nefropatía diabética, que corresponde a un tiempo de evolución de 2 a 5 años, existe los cambios histopatológicos, ¿no? Cambio en la estructura y en la función de la membrana basal. Como nosotros ya hemos visto anteriormente, sabemos cuáles van a ser esos cambios a nivel glomerular principalmente, ¿no? Y como decimos, esta etapa se caracteriza por tener cambios histopatológicos. Y esos cambios histopatológicos van a ser el engrosamiento de la membrana basal y cambio de su carga eléctrica, ¿no? Además que va a existir una expansión mesangial sin albuminuria. En esta etapa, en este estadio 2, aún no existe presencia de proteínas o albuminuria. En ese momento, el pronóstico obviamente se caracteriza por la desaparición parcial de los cambios que pueden ser posibles, ¿no? Si en este momento se hace la intervención médica, se puede simplemente retrasar o modificar algunas características. Dentro del estadio 3 de la nefropatía diabética, que corresponde alrededor de 10 a 15 años, o como también se menciona, 15 años, ¿no? Este estadio se caracteriza por ser la etapa clínica, ¿no? O clínica incipiente, como anteriormente hemos dicho, que se caracteriza porque esta va a ser la parte donde va a presentarse más signos, más síntomas. La clínica va a estar para que el médico pueda diagnosticarlo. Entonces, va a presentar en ese momento la albuminuria, ¿no? Una albuminuria, una presencia de albúmina en orina que corresponde a 30 hasta 300 miligramos en una orina de 24 horas, ¿no? Va a existir la disminución de la tasa de filtración glomerular, que al inicio era hasta 160 mL minuto. En esta fase, esto disminuye hasta 130 mL minuto, ¿no? Y se puede evidenciar el aumento de la tensión arterial, ¿no? O vamos a ir a medir cifras tensionales altas en esta fase de la nefropatía diabética. También podemos ver que el pronóstico es posible la inhibición de la evolución de estos cambios y algunas veces la desaparición. Bueno, continuando con el desarrollo o con esta tabla, vamos a mencionar que en el estadio 4 de la nefropatía diabética se menciona así, nefropatía establecida, y esto abarca alrededor o un promedio de 15 a 25 años, ¿no? En esta etapa, en este estadio de la nefropatía diabética, va a existir una proteinuria mantenida, ¿no? O una proteinuria con valores altos. La disminución de la tasa de filtración glomerular aún es progresiva, sigue disminuyendo, como podemos ver acá, hasta 70 mL minuto. Posteriormente, continúa un descenso ya casi extremo en el rango de 10 mL minuto. Además que existe el aumento mantenido de la tensión arterial, se presentan los edemas
Y las alteraciones lipídicas, ¿no? O los trastornos lipídicos, o las dislipidemias, como podemos mencionar. El pronóstico en esta fase se da la posibilidad de enlentecer el curso evolutivo de los cambios y algunas veces se detiene la progresión. Como última fase, como último estadio de la nefropatía diabética, la nefropatía de estadio 5, o como hemos mencionado, en consecuencia va a ir a terminar en una insuficiencia renal. Y esto ocurre en alrededor cuando superan los 15 años de evolución de una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Principalmente por la frecuencia de este diagnóstico. El cuadro clínico de esta etapa se caracteriza por el aumento de la creatinina, ¿no? O la creatinina en sangre, además de existir una hipertensión arterial. Entonces, como podemos ver, en el estadio 5, no solamente son estos dos aspectos, sino que la tasa de filtración glomerular aún va disminuyendo, existen proteinuria o proteínas en orina, todavía la clínica es presente de edemas, la de hipertensión, como estamos mencionando. Y el pronóstico que en esta fase, lamentablemente, ya es irreversible, ¿no? Ya no se puede hacer nada cuando está en una insuficiencia renal y tenemos que ir viendo las alternativas de tratamiento que son para insuficiencia renal. Bueno, en relación a cómo voy a realizar el diagnóstico de la nefropatía diabética se basa principalmente en la detección de proteinuria, ¿no? Además, la mayoría de los pacientes también tienen hipertensión y retinopatía. Son aspectos a tomar en cuenta como un argumento o como un criterio para el diagnóstico de nefropatía diabética, ¿no? Sin embargo, los principales procedimientos diagnósticos para el paciente con sospecha de nefropatía diabética incluyen, ¿no?, la medición de albúmina o proteínas en orina, la medición de la concentración de la creatinina sérica y la estimación de la tasa de filtración glomerular. No se olviden que cada una de estas son características que a medida que va evolucionando la nefropatía diabética. La medición de la presión arterial por la hipertensión que presenta en el desarrollo y un examen oftalmológico, ¿no? Principalmente de fondo de ojo para que nosotros podamos ver la evidencia de alteraciones en el fondo de ojo hacen que también estén ocurriendo alteraciones en el riñón. Y para el diagnóstico de la nefropatía diabética es importante tomar en cuenta esos puntos con las siguientes características, ¿no? Al no objetivarse una proteinuria establecida en el examen básico de la orina, la prueba de tamizaje más importante es la determinación del cociente albúmina-creatinina. Este es un cociente donde nosotros dividimos el valor de la albúmina del paciente sobre el valor de la creatinina, ¿no? Obviamente en un examen que se ha hecho con la primera orina de la mañana, ¿no? El aumento de lo que corresponde a la excreción urinaria de albúmina, que es el cociente de albúmina creatinina, que va a ser mayor a 30 miligramos, gramos, ¿no? Miligramos de albúmina sobre gramos de, perdón, los mayor a 30 miligramos albúmina creatinina, ¿no? Albúmina, los miligramos de albúmina sobre la creatinina. Esto debe confirmarse si se diagnostica al obtener dos resultados positivos, ¿no? Es importante que al realizar esta prueba se descarte una infección del tracto urinario que pueden alterar estos valores. Es importante realizar el primer tamizaje de la albúmina en los enfermos diabéticos de tipo 1 principalmente antes de transcurrir los primeros 5 años desde el diagnóstico de la enfermedad y con anterioridad si coexiste hipertensión arterial. Solo estamos mencionando la evolución en los años que sean suficientes para desarrollar una nefropatía diabética y tomando en cuenta la hipertensión arterial, que es un criterio importante para poder diagnosticar esta enfermedad, ¿no? En los diabéticos tipo 2, en el momento de su diagnóstico, es importante que no estén siendo tratados
con medicación como IECAs o antagonistas de los receptores de angiotensina, ahora dos, ¿no? Se recomiendan que existan controles anuales de albuminuria y creatinuria a partir de la primera analítica. Entonces, simplemente son aspectos a tomar en cuenta para que nosotros podamos medir estos siguientes valores que ya les había mencionado, ¿no? Para medir la albúmina en orina o proteinuria, además de medir la concentración de creatinina sérica y estimación de la tasa de filtración glomerular, o tomar en cuenta la presencia de la hipertensión arterial, ¿no? Y es importante para poder hacer una comparación en el desarrollo de la nefropatía diabética, un fondo de ojo. Bien, vamos a ir mencionando que los anteriores valores, los anteriores cocientes, albúmina, creatinina, o la proteinuria, y que son aspectos para ir a diagnosticar una nefropatía diabética, Es negro, se ¿no? basa en relación a este parámetro según la clasificación del CADIGO, ¿no? Que no se olviden, son las últimas guías para poder clasificar a una nefropatía diabética, ¿no? Entonces, según las guías CADIGO, existen categorías, como pueden ver aquí, una categoría leve, moderada y el significativo, ¿no? Esto en base a los valores que nosotros debemos ir a buscar cuando abordamos un diagnóstico de nefropatía diabética. Como pueden ver, la valoración de albúmina creatinina se va a denominar leve, según la CADIGO, cuando exista un valor menor de 30. Moderado, cuando exista este cociente entre 30 y 300 miligramos gramos. Y va a ser significativo cuando exista mayor a 300, ¿no? También tenemos la albuminuria de 24 horas, ¿no? O la presencia de albúminas en orina en 24 horas, que corresponde a un valor de menor de 30 miligramos en 24 horas, va a corresponder a una albuminuria leve. Entre 30 y 300 miligramos corresponderá a una albuminuria moderada y mayor a 300 a una albuminuria significativa. Entonces, este es el parámetro el cual está a nuestro alcance para que nosotros podamos valorar cuándo una albuminuria es leve, moderada y grave, según las guías CADIGO 2002, ¿no? Con el entendido de que va a ser un parámetro importante, un punto importante para el diagnóstico de nefropatía diabética. Y bien, como otro punto a tomar en cuenta, como otro criterio para que nosotros podamos diagnosticar nefropatía diabética, estarán, por ejemplo, el cociente de proteínas creatinina, ¿no? Donde igual va a existir una clasificación con distintos rangos, como pueden ver. Pero lo más importante de esta tabla que yo quería mencionar era este que está a nuestro alcance, ¿no? La albúmina en orina en 24 horas, o la albuminuria, como se menciona. También pueden ver, existe una clasificación, un punto a tomar en cuenta cuando, de acuerdo a las tiras reactivas que se usan para la detección de proteínas. Entonces, a través de esto también podemos darnos cuenta si el nivel de albúmina o proteínas en orina está levemente aumentada, moderadamente aumentada o significativamente aumentada. Bien, ya para terminar, tenemos que mencionar que es importante la prevención, ¿no? Y sobre todo el tratamiento de esta patología. Les voy a leer algunos puntos que es importante tomarlos en cuenta. Como por ejemplo, intentar conseguir y mantener los criterios para el control de la diabetes mellitus, ¿no? Sabemos que al ser una complicación no debemos olvidar que debemos tratar esa patología de base principal. La importancia fundamental para disminuir el riesgo de desarrollo de una nefropatía diabética, ¿no? Y detener obviamente la progresión o desarrollo. Se puede conseguir incluso la remisión de la nefropatía diabética incipiente, ¿no? O mínimamente vamos a prolongar que el paciente llegue a una insuficiencia renal crónica. Es importante como un segundo punto que los enfermos con una albuminuria o proteinuria ya establecida, que ya prácticamente
La nefropatía está en desarrollo. Independientemente de los valores de la presión arterial, se utilizan como alternativas de tratamiento lo que son los fármacos del grupo IECA o los ARA2, ¿no? Pero no usar fármacos en combinación de forma rutinaria. O sea que no se debe asociar medicamentos para una continuidad persistente o para de una forma rutinaria, simplemente con el objetivo de poder cambiar, ¿no?, el desarrollo de esta nefropatía diabética. En caso de la intolerancia a los fármacos como ARA2 o los IECAs, el tratamiento de la hipertensión puede realizarse por un grupo de fármacos calcio antagonistas, beta, ¿no?, o beta bloqueantes, perdón, y diuréticos. En este grupo de fármacos, no olviden que se encuentran lo que es el nifedipino, el amlodipino, que tenemos como alternativas para la hipertensión arterial, si es que no tendríamos una buena respuesta por intolerancia a los IECAs y a los ARAs. Entonces, lo que quiero mostrar en esta parte, como alternativa de tratamiento, tenemos IECAs, ARAs y calcio antagonistas, ¿no? Además de los diuréticos. Estos van a ir a ayudar, se puede decir así, a lo que es las modificaciones renales, ¿no? No olvidemos que la hipertensión va a ser como una consecuencia ya de afectación renal. Entonces, nosotros como alternativa de tratamiento vamos a tomar en cuenta este grupo de fármacos, ¿ya? Es importante usar las estatinas, ¿no?, con el objetivo de tratar las dislipidemias, que sí se presentan en el desarrollo de esta enfermedad. En los estadios 1 y 2 de la nefropatía diabética, el daño renal, perdón, el estadio 1 y 2 del daño renal, reducir la cantidad de proteínas en la dieta. Entonces, como una alternativa de tratamiento, también es importante que se pueda reducir de 0, perdón, en un rango de 0,8 hasta 1 gramo por kilogramo peso día. Esta es una referencia para que nosotros podamos orientar al paciente cuánto de proteína debe comer, ¿no?, sabiendo que se encuentra ya en un estadio 1 o 2 del desarrollo de la nefropatía diabética. En los enfermos con proteinuria establecida, ¿no?, y en un estadio ya más avanzado, como sea el estadio 3 y 4, es importante reducir la ingesta diaria de proteínas. En este caso, ya tenemos un valor único, ya no es un rango, y se deben reducir hasta 0,8 gramos de peso de proteínas, obviamente, por kilogramo peso del peso ideal, ¿no? Además, que se debe añadir la cantidad de orina que se va perdiendo, ¿no?, como una referencia de líquido a ingerir. Y también es importante reducir la ingesta del sodio, ¿no? Tomar en cuenta que en esta fase ya existe la hipertensión arterial. Entonces es importante que se vaya realizando una dieta hiposódica, con una referencia de que puede ingerir de 50 a 100 mil equivalentes por día. También es importante tomar en cuenta que el paciente no puede usar medicación que tenga un efecto nefrotóxico, ¿no? Debe dejar de fumar, considerando que son factores de riesgo, y normalizar el peso corporal como un factor de riesgo, ¿no? Habíamos mencionado al principio la obesidad. Una vez diagnosticada una insuficiencia renal, o sabiendo que el paciente ha llegado a un estadio 5, que se caracteriza por la disminución del filtrado glomerular, vamos a ver que este paciente tiene que ser realmente manejado por nefrología, ¿no? O nosotros debemos remitir, transferir a un nefrólogo. Y bueno, ya teniendo el desarrollo final de la nefropatía diabética como una insuficiencia renal crónica, debemos tomar en cuenta las alternativas que se tienen como tratamiento de insuficiencia renal crónica. Y en este caso estará principalmente lo que es la hemodiálisis, ¿no? Entonces, prácticamente es un resumen de lo que es la nefropatía diabética. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aclaración, algún argumento, también es válido tomar en cuenta que el doctor está
haciendo la monitorización de esta clase, ¿no? Entonces, si no hubiera alguna pregunta, vamos a dar un tiempo para ver si alguien tiene alguna pregunta. Bien, si no existe ninguna pregunta, quiero hacer una aclaración también, ¿no? El término nefropatía diabética, si bien es un diagnóstico que se puede alcanzar o se establece en un paciente diabético como una de sus complicaciones, debemos indicar que la nefropatía diabética es un diagnóstico, como ustedes habrán visto, de tipo histopatológico, ¿no? O que se realiza por la anatomía patológica, por esos cambios que se van a encontrar en el glomérulo, ¿no? Mientras, clínicamente hablando, todas las alteraciones, signos y síntomas o el cuadro clínico que se va a presentar, nosotros, entendiendo que el paciente está desarrollando una nefropatía diabética, nosotros debemos mencionar esta patología como una enfermedad renal crónica diabética, ¿no? Entonces, un poquito más para aclarar lo que al inicio habíamos mencionado, un término que de nefropatía diabética que es diagnóstico anatomopatológico o histopatológico. Mientras que clínicamente hablando, y nosotros tenemos en cuenta todos los signos, criterios, cuadro clínico y todos los criterios que tenemos para diagnosticar, debemos referirnos como una enfermedad renal crónica diabética, ¿no? Entonces, simplemente para aclarar, entonces, si no hay ninguna pregunta, quiero dar las gracias por toda su atención y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.